¿Eso, Alberto? Todavía no. ¿No? No. ¿Estás seguro? ¿Tenés pero, el balcón? No, no, que... te digo, tenés el balcón de Alberto, mira. A ver. ¿Pues es ahora? Sí, ¿puede salir Alberto de acá o no? Bueno, como poder puede, tiene libertad sí, de movimiento. Ok, tiene libertad ambulatoria. Sí. Pero de hecho está preso. ¿Se entiende lo que te quiero plantear, Luis? Perfectamente. De hecho está preso. Alberto está con prisión domiciliaria. De forma fáctica, de hecho, no puede salir de su casa. Vos imaginate el vecino cuando toma el ascensor, ¿qué le va a decir? Si va a la farmacia, si va al supermercado. Alberto no puede salir de su casa. Alberto está preso y tiene una condena social como muy pocas veces se ha visto en la Argentina. Yo te escuchaba hoy analizar el tema de Cristina. Y vos decías, no, bueno, Cristina le golpeó. Yo estoy de acuerdo contigo que le golpeó. Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte, estoy de acuerdo. Ahora tiene una condena a 6 años de prisión. Y no obstante ello, hay gente que la va a aplaudir. Cada vez menos, pero hay gente que la va a aplaudir. Sí, guarda ahora, que se le viene otra condena, ¿eh? Sí. Con más años todavía, ¿eh? Está según bien. La Cámara de Casación. Está dice. Bien. Ahora, la condena social de Alberto Fernández no la tiene probablemente ningún argentino en la Argentina. Eso es cierto. No tiene Cristina la condena social que tiene Alberto. No tiene ningún dirigente del oficialismo, ni del PRO, ni del radicalismo, una condena social como la de Alberto Fernández. Alberto Fernández no puede salir a la calle. ¿Sabes por qué? Por mentiroso. Por mentiroso. Por golpeador confeso. Alberto confesó que golpeaba a Fabiola. Esa es otra novedad del día. Al conocer los chats en ese mes fatídico para Fabiola, entre fines de junio, fines de junio, todo julio y parte de agosto, Alberto Fernández reconoce que le pegaba. De hecho, le pide disculpas. Y dice algo, le pegué sin querer. ¿Cómo es eso? ¿Vos viste alguna vez eso, Luis? No. Y es lo que, perdón, y es lo mismo que le dijo Alberto Fernández a el jefe de la unidad médica presidencial, a Federico Saavedra. Sí. Por eso es tan importante el testimonio. Bueno, primero, el testimonio de María Cantero, según fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía, lo calificaron de lapidario para Alberto Fernández. Yo dije hoy temprano demoledor. ¿Sabes por qué? Le mostraron un papel. Estos chats, doña, ¿son suyos, sí o no? Sí. Ah, ¿son de su teléfono? Sí. ¿Y esta foto usted las conoce? ¿Esta mujer golpeada? Sí. Me sorprendieron fuertemente, respondió ella. Es decir, dotó de verosimilitud todos los chats que están en su teléfono. Primero reconoció que el teléfono de ella, que los chats son existentes y que vio las fotos, que Fabiola se las mandó. Y hay algo que me llamó mucho la atención que contó Camila hace un rato nada más, Luis querido. Alberto Fernández se quedó incluso sin sus amigos de toda la vida. María Cantero la conoce Alberto Fernández desde hace 35 años. Exactamente. Hoy, en la declaración testimonial, lo trataba de usted. Es decir, Alberto Fernández está rodeado básicamente por nadie. Ni el perro está con Alberto Fernández. ¿No está Dylan? ¿No? Alberto ni siquiera está con Dylan. Ni a Dylan tiene Alberto. No se le acerca ni los perros a Alberto Fernández. Yo te quiero mostrar una cosita que me llamó poderosamente la atención, ver, Luis. Y una comparación. Hoy temprano, yo lo escuchaba al padre Grassi. Vos me decís, Grassi, ¿qué tiene que ver? El padre Grassi está condenado, cumpliendo prisión efectiva, por corrupción de menores y por abuso. ¿Te acordás? Sí, sí, perfecto. Hay 17 casos, 2 comprobados. Y el padre Grassi hoy dice, no, pues yo quiero salir adelante. Libertad condicional y demás. ¿Por qué? Yo siempre milité, dice el padre Grassi, por la causa de los niños. Me hizo acordar a alguien, ¿lo querés escuchar? Dale. Míralo. Durante el tiempo que he vivido en prisión, ante todo con un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, pero esto lo manifiesto independientemente de que estoy respetando plenamente lo que la ley civil me está pidiendo. Por lo tanto, ni siquiera el trabajo del cual tanto se habló, que hizo la Conferencia Episcopal Argentina para pedir un dictamen sobre mi causa, que no es vinculante, como tantas otras instancias que yo fui pasando, donde me declararon culpable, y yo manifestando constantemente mi inocencia. Existen razones por las cuales un error judicial puede llevar a una persona a la cárcel. Bueno, un psicópata se podría decir o no. Sí. Sí, milité y trabajé por la causa de los niños. Un error judicial, soy inocente.
En el año 91 comenzó todo esto, Luisito, sí, querido. Sí, vos, sí, vos lo recordarás. Lo cubrimos, claro. Bueno, si yo te presento esto y uno apresura una mirada y dice, este es un psicópata. Ahora se lo voy a preguntar a una psicóloga, si es así. Es decir, un negador serial. Un tipo que abusó de niños, dice que milita por los niños. Dice, es un negador y un psicópata, efectivamente. Sí. Y te voy a presentar un hombre que golpeaba a mujeres o una mujer y dice que militaba por las mujeres. Capaz que lo conoces. A ver. Alberto Fernández, míralo. ¿Sí? Bueno, ahora viene el video. Alberto Fernández en muchas ocasiones dijo que él era el primer feminista y que había que terminar con el patriarcado en Argentina, ¿te acordás? Sí. Mientras decía eso, golpeaba a su mujer. Mientras militaba esa causa, hostigaba a su mujer. Sí, perdón, y lo que vas a mostrar ahora vos, sí, sucedió en el mismo contexto en los días en que, según la cronología, ejerció violencia física sobre Fabiola. Sí, exactamente. ¿No? Mirá, es un diálogo con Residente o con René de Calle 13. Yo quiero que te quede con la imagen de Graci. El diálogo que le dijo, Graci. Estamos venciendo, sí, al... Mira, ahora te voy a mostrar, pero sí, quédate con esto. Graci, condenado por abusar menores, dice, yo milito por la causa de los menores y soy inocente. Después de las pruebas abrumadoras en su contra. Alberto Fernández molía palos a su mujer. Le era infiel. Pero ¿sabes lo que decía en público? Esto, mirá. Tienen un teléfono donde llamar para pedir auxilio e inmediatamente el auxilio lo tendrán. Nosotros, bueno, las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos de la mujer. Y tenemos que trabajar mucho juntos, porque lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad argentina. Y eso no lo podemos permitir. ¿No ves un parangón con el padre Graci? ¿No ves un parangón? ¡Hay un parangón! Ahora si hay una psicóloga en el piso, le voy a preguntar. Pero hay una se me ocurre que hay una psicopatía. Negador. ¿Sí? Un golpeador que dice el primer feminista. Y el padre Graci es lo que acabo de contar. Mientras decía esto, Alberto Fernández, sucedía esto otro. Dame los chats. A ver. ¿Sí? Y así vamos hablando con Luis Camila de la Ojean, tiene mucha información sobre esto. Estuvo todo el día en... se llevó en la Comodoro carpa. Pi. En Comodoro Pi. Dame los chats, por favor, que trascendieron hoy temprano hallazgos periodísticos de nuestro amigo Nico Pizzi en Infobae. Sí, sí. Vos recordarás, che, qué resbaladizo lo de Fioribello, a quien conozco mucho. Qué resbaladizo, ¿no, Luis? A vos te había llamado la atención, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención. Me dijeron que está enojado con nosotros, conmigo. Yo no observo delito. No sé si es delito, pero estaba en el medio de algo raro. No observo delito por una situación, sí, parecía ser un reproche ético. Lo llama Ercolini a Fioribello y le dice, mire, doctor, se conocían, ellos creo que trabajaban en una agencia de corrupción, anticorrupción en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí. Hay algo acá, son una foto de una mujer que la molieron a palo. ¿Quién es esa mujer? Fabiola Yáñez. ¿Quién la molió a palo? Alberto Fernández, usted lo conoce, fue presidente de la Nación. Ah, venga que le quiero mostrar todo. Le mostró los chats, aparentemente no las fotos. Sale de Comodoro Pi y ¿qué hace Fioribello? Llama a Alberto Fernández. Y hoy nos enteramos que al primero que llama es Alberto Fernández por esto. Y ahora dame el chat. A ver, apa. Porque cuando llama Alberto Fernández... Y sí, pero... No, llamó primero a Fabiola, ¿no? No, dame la anterior. ¿Por qué dijo? Acá hay un lío. Acá tiene un lío, Fiorello, porque dijo... Mi cliente... Yo defiendo a Fabiola. Entonces, si era abogado de Fabiola, lo que primero debía hacer era llamar a Fabiola, bueno, me parece. Era abogado del matrimonio, ¿no? No había delito hasta acá. No pero él mismo dijo acá sentado cuando estábamos nosotros. Sí, acá. Sí. Se peleó con Camila, me acuerdo perfectamente. Sí. Bueno, es decir, Fioribello le cuenta primero a Alberto. Y el 28 de junio, Alberto le dice, necesito que atiendas a Fioribello. Es un tema muy grave, es muy grave el tema. Fíjate la hora, 3:25 p.m. Calculo que esto, como es del teléfono de Fabiola, ahora me dirá Camila que es la hora de España. Ahora me lo dirá Camila. La llama desesperado él, ella no la atienda. No la atiende, fíjate, 3:25, 3:26, 3:26. Desesperado, no atiende. Sigue escribiendo Alberto Fernández, lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé.
y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mi gana de vivir no existen. La figura del suicidio. ¿Te acordás, Luis, que tanto hablamos? Sí, sí, claro, claro. Soné otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande. Ese tema es muy grave. Estaba hablando de los golpes que él le había dado a ella. Y él los reconoce. Fíjate lo que dice Fabiola. Ya hablé con Juan Pablo. Llama a Fiorivelo. Y dice, quédate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer. ¿Qué le dijo que había que hacer? Hay una parte de los chats que no están acá, pero sí están en el expediente judicial. Que sabe lo que intuyo, Luis. Ahora se lo voy a preguntar a Cami. ¿Sabe lo que intuyo? Que hay un probable acuerdo tácito, de hecho, de entrega de dinero. Es lo que intuyo. No sé qué intuís vos o qué información. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Volvé, a ver. Mirá, yo hablé con Juan Pablo, quédate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer. Acá falta un tramo, se me ocurre, que falta un tramo, Camila me dice que sí. Se me ocurre bien, entonces. Que falta un tramo y que en ese tramo probablemente de los chats haya una suerte de acuerdo. Che, o preacuerdo. Un preacuerdo, che. Bueno, a ver, vos me de mandás hecho, tanto por pero, mes. A ver, seguro que sí, Esteban. ¿Y por qué te digo? Porque después hay una discusión sobre el comunicado conjunto que tenían que publicar y que Fabiola decidió no publicar. Bueno, eso viene ahora. Evidentemente creo que había un acuerdo económico de manutención. Vaya a saber uno qué. Yo no sé si Fabiola Yáñez trató de sacar ventaja de su rol de víctima y si esto es correcto decirlo. Pero evidentemente ella estaba estableciendo una negociación también. Yo lo veo muy nítido esto. ¿Vos también, Luis? A ver, sí. Puede, yo no justifico a nadie, ¿no? Pero ella puede estar estableciendo una negociación y pudo haber sido víctima de violencia de género. Las dos cosas pueden ser ciertas. Sí, que víctima de violencia de género lo fue. Sigo con el chat. Cuando dice que habló, acá se queda tranquilo, Alberto. Lamento todo, créeme. Lo lamenta, si lo lamenta porque hizo algo. Sí. Llama a Fabiola, él no le responde. Seguí. Aparentemente él dice que no tiene internet en un momento. Necesito hablar con vos, le dice Fabiola, es urgente. No le atiende. Créeme que lamento enormemente todo, insiste él. Y sigue. En 15 minutos la audiencia, le dice, dale, atendeme que la audiencia. La audiencia que por Zoom, con Ercolini, cuando ella no insta la acción penal. Por Zoom, le dice. No hubiera nunca tenido que pasar por esto. Esto nunca tendría que haber pasado, le dice Alberto. Él está, claro, ahora está, ahora se ubica bien en tiempo y lugar. Era minutos antes de la primera audiencia, claro, con Ercolini. Claro, fíjate la hora, es 7:21 p.m. por la hora de Madrid. Sí. La hora de España, 5 horas de diferencia. Me viene internet por momento. Creo que él estaba de viaje. Creo que él en estaba México, viajando. ¿No? ¿En México? Sí, en México, ¿no? Sí, sí. En Colombia. México, Colombia. O Colombia. Hace una escala en Tegucigalpa también. Sí. Bueno. Mi consejo, le dice Alberto Fernández, que hable lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia, dice Alberto Fernández. Tapemos todo, yo te caí a palo, pero tapemos todo. Esto es un poco el mensaje para hablar en castellano antiguo. Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije, esto es clave, siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. ¿Esto es plata, Luis? ¿No tenés que tener dudas de eso o es amor? Bueno, no sé, pregunta. No soy exégeta de Alberto. Es un mensaje que analicen los psiquiatras. Yo soy... Yo hice muchos años, me psicoanalicé, pero llego hasta ahí, ¿no? Tengo mi interpretación, pero bueno, es evidentemente una... Es una psicopateada. Lo mínimo que es una psicopateada. Yo siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar acá. Te amo para toda la vida. Sí. Y si no me denuncias, la guita está. Mejor. ¿No? Bueno, se me ocurre. Bueno, supongo si no que, me denuncias, está. Supongo que cuando se hablan de acuerdos económicos no son tan explícitos, pero incluye la contención, debe incluir también lo económico, ¿entiendes? Se me ocurre, la mantecosa, dicen algunos, ¿no? ¿La qué? La mantecosa, la plata. Ah, en tu barrio no dicen así. No. Mirá que por acá. En La Plata dicen así. Sí, capaz que están hablando de eso. Sí. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. Vuelve al pasado. No para pelear, solo para poder seguir. Te mando un beso. Es decir, le invita a salir de nuevo. Yo me horror. Pero bueno, eso es un tema de la Pero voy a decir que la invita. Bueno. Y me parece que
que sí, para seguir es una relación. Ah. Bueno, y acá comienza a cerrarse la charla. Acá después viene una foto. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Te acuerdas de la foto del baño, Luis? Sí. Viene a continuación de todo esto. Ahora, ¿esto es real? ¿Esto es real, Luis? Sí, sí. Es real. Sí, sí. Esto es más, no solamente es real. Es muy probable que la querella, que es Fabiola y Mariana Gallegos, o la fiscalía la incorporen como prueba este chat, ¿eh? Sí, sin duda. Todavía no está en el expediente. Todavía no está en el expediente. Si no está en el expediente, no está en el mundo. Te quiero mostrar esto y ya voy a la mesa. Tengo una mesa de lujo. Está desde Polo Laxarac hasta Mazzarello, está Pablo Oliveto. También tenemos un equipo espectacular. Y Camila de Dolabogía, que tiene mucha información. Francisco Joven también. Hoy a la tarde estuve con Ángel de Brito. Sí, te vi. Ángel de Brito me contó esto, que lo quiero compartir contigo. Porque esto es un verdadero gran hermano. ¿Coincide que es un verdadero gran hermano o no? Sí, claro. ¿Sí? Y además, con Alberto Fernández diciendo, y ahora pido que ni Google, ni X, sí, ni los medios me publiquen nada, es la garantía para que todo el mundo esté buscando hasta lo más mínimo para poner en el aire. Exactamente. Ayer Pablo Oliveto me decía por chat, me parece que es censura previa esto, ahora se lo voy a preguntar a Pablo. Hoy Ángel de Brito, ¿viste que hace el enigmático en LAM? O lo hacía, ¿te acordás? ¿Viste? Entonces decía, a ver, un periodista medio bajito, de rulito, que tiene un poco de cana, que interrumpe mucho. Sí. Más Julio, yo enseguida. Dijo, más alto bueno, y con más pelo que Trebuch, bueno, dijo. Hoy empezó de Brito y me dice, ubicate el 10 de diciembre de 2019. 10 de diciembre de 2019, asume Alberto. Sí, media mañana. Media mañana. ¿Dónde estaba el presidente de la Nación en ese momento? El presidente electo. A punto de asumir. Una mujer muy conocida de Argentina, muy conocida, una actriz muy conocida y afamada, comienza a recibir mensajes a su WhatsApp a esa hora de alguien que le estaban por poner la banda presidencial. ¿Qué contexto? ¿Vos le creés a De Brito o no? Yo le creo a Ángel De Brito, sí. De Brito contó acá que vio los chats. Es decir, Alberto estaba por asumir la presidencia de la Nación. Estaban por darle el bastón presidencial. La banda. Estaba Cristina acá, en este momento. Y estaba tiroteando por WhatsApp. Por supuesto que no. Piropeando, debí decir. Sí. Piropeando. Sí. Tu ruta es mi ruta, no sé qué le ponía. De verdad, no sé qué le decía al señorita. Decía que no está Marina ahora. Pero capaz que le diría algo de eso o no. A una señorita muy conocida, con la cual Alberto no había tenido ningún tipo de relación. Y yo le pregunto. Ah, y está Fabiola al lado. Claro, todavía no había visto WhatsApp acá, Fabiola. ¿Me entendés? Estaba aplaudiendo, estaba Fabiola ahí también. Hoy me contaba, creo que fue Nacho Ortelli que me contó hoy a la tarde, que en un momento Cristina le dice, no te distraigas, Alberto, en este acto. Yo la verdad que no lo recuerdo, Luis. Se ve que estaba distraído. Se ve que estaba distraído con el chat. Completo. Pues le pregunto a Brito, ¿y salieron esa mujer y Alberto Fernández? Y de Brito me dice, no, pelado, ¿cómo van a salir? Esta es una mujer inteligente. ¿Cómo va a salir con una persona que está por asumir la presidencia de la Nación y me estaba piropeando? Hay algo que no está bien ahí, ¿no? Claro, claro, que evidente. No sé, ¿lo tenés el corte de Brito, chiquito? Sí, mirá, Luis, dale. A ver. Famosa que recibía mensajes. ¿Una famosa? Sí, que yo los vi, que no tiene nada que ver con la causa, ni muy nada. Muy famosa. Muy famosa, el día de la Asunción. Le están por poner la banda y agarra el teléfono. Sí, agarra el teléfono en la previa y le empieza a escribir a una chica del mundo del espectáculo. Alberto por asumir y agarra su teléfono celular. Y este hombre, que evidentemente tiene un tema sexual, estaba escribiéndole a una chica muy conocida para verse, cuándo nos vemos, qué linda que está. Bueno, lo que dice cualquier tipo que se quiere levantar. ¿Le crees o no? Sí, bueno. Yo le creo. A ver, después de todo lo que vimos, yo creo cualquier cosa. Creo hasta lo inverosímil. Perdón que me ría. No. Bueno, y después está el tema. Hay un tema que hoy lo estamos analizando, que es el abuso de poder, ¿eh? Sí. Cuidado, porque una cosa es el ámbito privado y otra cosa es, soy el presidente y entonces empiezo a repartir caramelitos, regalitos, puesto de trabajo. ¿No viste que a la peluquera le dio un cargo? ¿A qué peluquera? Ah, tiene una peluquera. ¿Y eso que no tiene barba? Porque muchas veces los peluqueros hacen pelo y barba, ¿o no? ¿No tiene barba, Alberto? ¿Cómo que no?
¿No hacen eso? Bueno, voy al peluquero. Yo no voy al peluquero. No, sé, no, no, yo tampoco. Bueno, ¿y para qué vas a...? Y pelado, ¿para qué vas a ir al peluquero? Luisito, ¿no te dice, che, el peluquero hace pelo y barba? Sí, sí. Alberto tiene una peluquera que después la nombró en una central atómica, 2 millones de pesos por mes. Ahí la tenés. Sí. Pero pelo le hacía, barba se ve que no, porque tiene bigote el hombre, así que se ve. Peluquera de oficio, lo conoció por Facebook, mirá qué bien. Alberto, anda a saber, por Facebook, porque le habrá puesto me gusta. Alberto Fernández la nombró una central nuclear. Fue empleada para desempeñar tarea administrativa. Cobraba 2 millones al mes, Luisito querido. Sí, hay quienes dicen que ni siquiera la conoce bien, que se conocieron por la red social, ¿viste? Sí, sí. Qué berreta todo, sí. ¿No? Para, y cómo denigra también al ejercicio, al sistema de poder, el sistema de decisión, el peronismo y el kirchnerismo. Sí. Ya vas a hacer una parte con eso, pero mamita, ¿Y si el peronismo es esto, Luis? Bueno, es parte de esto. Es parte de un programa entero, ¿no? Y no me quiero ir. Pero si lo pregunto. Interpelémonos. ¿Y si el peronismo es esto? ¿O el kirchnerismo es esto? Bueno, el peronismo, el kirchnerismo es... Repartamos... ¿tenés un pelado, vos tenés un amigo? Sí. ¿Sos amigo nuestro? Sí. Toma. ¿Y es una amiga? Y sí, evidentemente con una amiga también. Sí, evidente. Todos los contratos que salían eran de amigas más que de amigos. No sé, bueno, raro. Habría que ver si se confirma que la era casa esa femenino. Del PSA... Lo que tiró ayer Luisito Gasulla, que la casa del PCA es una casita feliz, para hablarlo, para decirlo de alguna manera. Por ahora, Alberto, para dar trabajo, ha abrevado en el cupo femenino. En el cupo trans, por ahora no sabemos. Luisito querido, bueno, es verdad. Buen programa. Bueno, gracias, Luisito. Así arrancamos.